que podamos conversar. Eh, Jorge Chávez, licenciado en psicología en uh -huh. el año 98, 98. licenciado en ciencias de la educación uh -huh. en el 2009, magíster en psicología de educación. Uh -huh. esa, esa, esa maestría vino a, por lo menos en el significante, vino a juntar esas dos formaciones de grado previas, ¿no? Fue como a juntar, sí, a juntar y a sintetizar un proceso uh -huh. de cerca de 10 años de formación docente. Que justo hace un par de semanas estuve con Sara Pupko, que fue digamos, la, la iniciadora de este proceso, este, en un taller de reflexión pedagógica que hubo acá, en el año 90 y pico. Y yo lo terminé a ese, a ese. fueron dos años. Estamos algunos docentes de acá. Y enseguida me anoté en ciencias de la educación. Este, hice la carrera rápidamente. Y, y estuve durante varios, creo que fue un proceso de cerca de 10 años trabajando sobre formación docente, eh, que en realidad se cerraron con la tesis de maestría en ese momento y ya pasé a otro tema este, absolutamente diferente. Uh -huh. este, uh -huh. sí. Bueno, en este momento estás haciendo el doctorado uh -huh. en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí está. En, en ese. Eh, el doctorado está centrado en mis nuevos este, rumbos, en lo que estoy investigando ahora y que tiene que ver más con esa línea de la historia de la psicología y el análisis de, análisis de las prácticas. Y la idea, este, justamente, digamos, después de haber cerrado ese capítulo de la enseñanza y de la formación docente, fue pasar a, a, a otro de los, de los intereses que tiene que ver con el análisis de las prácticas de los psicólogos, de los equipos técnicos. Este, recuperar un poco la memoria histórica de esas prácticas y hacerlas jugar digamos, en un análisis con la actualidad este, utilizando la idea de acontecimiento eh, que refiere a justamente esa intersección entre la actualidad y la memoria. ¿no? Entonces recuperar este, en esa intersección digamos, la memoria de las prácticas y pensar la actualidad de las mismas este, para saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Uh -huh, uh -huh. Bien, vamos a andar por esto en esta conversación hoy. Uh -huh. eh, Nacido en el departamento de Flores. En el departamento de Flores. En el departamento de Flores. Uh -huh. ¿Cómo es Flores? Flores, en realidad Trinidad. Sí, Trinidad. Es una ciudad pequeña. Uh -huh. este, tal vez la descripción del país de lo suavemente ondulado sea este, gráfica para no solamente el terreno, sino las sensaciones que se viven en ese lugar, porque este, pasaba poco, ¿no? eh, es un, como una ciudad interior donde de, 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 está anclada, digamos, está en un lugar este, geográfico donde el turismo no es este, una cosa este, relevante, eh, donde lo, lo cultural tampoco con mucho esfuerzo se tiene que como que llevar adelante entonces es un lugar este, donde eh, en realidad la, la hay que tener muchas muchos vínculos mucha suerte para poder digamos este salirse de algunos lugares y, y, y hacer unos recorridos digamos eh, en, en, en el lugar igual este yo vuelvo acá todos los años ¿no? uh -huh. este toda mi familia está allá eh, y ha sido como el, digamos un, un, un lugar donde este. Tal vez donde empecé a... a, a en un recorrido de, de, de formación tal vez, ¿no? En esta cuestión más de lo de lo político también, ¿no? Este. En esa ciudad tan pequeña. Pequeña era para nosotros en ese momento no era tan pequeña, era. 20.000. Este. Cuando empezamos a... a la militancia me acuerdo que éramos muy poquitos, ¿no? Los, los, los frenteamplistas en ese momento. ochenta uh -huh. y pico. Este, me acuerdo que sí, éramos trece. Número más. Trece no, los que andábamos ahí en la vuelta. Después este, se amplió este, y, y fue creciendo, pero este, hasta ahora, ¿no? Este, uh -huh. Sí, pero en ese momento era medio. era ser medio raro. ¿Cómo era tu vida de niño? ¿Qué recuerdo tenés de la infancia? Y, en y yo recuerdo este, la insistencia de, 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 de mis viejos para estudiar, ¿Sí? ¿no? Este estudiar y estudiar y la universidad era era era, un, era el lugar a donde había que llegar, este no donde había que llegar, pero era digamos que estaba muy este, eh, inscripto dentro de la matriz, digamos, este, por lo menos este, para las familias, que en ese momento eran, eran, mis viejos eran trabajadores, ¿no? Este, estaba muy inscripto esa, esa cuestión de, de, del ascenso este, a partir del estudio. Entonces la educación era una, una cuestión este, relevante. Eh, durante la escuela, en realidad, yo como... Este, terminaba la escuela y me iba a jugar todo el día al fútbol, ¿no? Este me iba al parque, yo vivía cerca de un parque y me iba todo el día ahí a jugar al fútbol. Le, en el liceo ya ahí me volví un poco más este disperso. Ahí ya fui <laughs> fue una etapa este, más de, 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 de dispersión, digamos. Para poner un nombre <laughs> sí, sí. políticamente correcto. Políticamente correcto. <laughs> claro. uh -huh. Como, eh, vos recién comentabas antes de, me, me pareció buenísimo traer a, la, a esta entrevista a una maestra en toda la acepción de los términos como Sara Pucco, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo llegaste antes, vos contabas y vinculabas a Sara en, en, en cómo caíste en, en los estudios, en la maestría, pero ¿cómo llegaste a estudiar psicología uh -huh. y educación luego, ¿no? Porque, Tú, tú hiciste la licenciatura en psicología, uh -huh. o sea, ¿cómo llegaste a eso? Y después, cuando terminaste eso, luego te metiste a estudiar eh, ciencia de la educación, ¿no? Esos sí. dos momentos en tu vida, ¿cómo llegaste a esos estudios? Yo, el, el, el haber entrado a psicología, yo no, no recuerdo el, qué fue lo que me motivó realmente. Es, en realidad, yo, este, el liceo lo hice parte en Trinidad, después me fui para Mercedes a trabajar. Entonces me tenía que movilizar ahí, hice el nocturno, este, terminé el liceo después de haber de, de algunos tranques que tuve ahí, eh, que tuve, eh, y cuando me dijeron, bueno, ¿a dónde te vas? Y voy a hacer psicología, pero no recuerdo. No recuerdo claramente este, la motivación, digamos, este, que me dijo, bueno, voy a estudiar por esto, voy a estudiar por esto. Sí hay, hay componentes que yo identifico, ¿no? que tiene que ver con, con en ese momento mi, este mi militancia, este, yo cuando fui a Mercedes, este, también militaba mucho, ¿no? Eh, y toda una concepción ahí de la sociedad, este, bueno, propia de, de esa edad, eh, que en realidad este, tenía que ver con una, que podríamos llamar, ¿no? Una cuestión de. de. de no de asistencialismo, pero. porque es una, una, un, es un nombre que... Que después este, ubiqué, digamos, pero que tenía que ver con, este, con el otro, con los otros, ¿no? Pero realmente eh, yo me acuerdo que cuando entré a psicología, en el famoso taller de primero, este, creo que fui el único que este, dije que no, no me veía dentro de un consultorio. Entonces, este, creo que ahí este, había algo de la psicología que refería a... A, a las instituciones o a los colectivos, o a algo que en realidad estaba ahí jugando, que se fue como eh, formando, se fue produciendo. ¿no? Y en realidad yo entre psicología, yo tenía también en, en, esta, en este recorrido, digamos, en, en mi adolescencia, este, en el encuentro con algunos amigos ¿no? este, y con, con las familias de esos amigos que tenían bibliotecas interesantes fui este, formándome ellos me acuerdo de algo que, que, que me marcó había una colección de, de marcha a las bases de nuestro tiempo uh -huh. aquella colección que cuando encontré eso yo tenía 13 14 años este eh, me hizo así me metió de lleno digamos en, en, a estudiar eh, eso primero y, y y ya después se me impulsó, digamos, a seguir estudiando otras cosas, ¿no? Este, sí, eso, eso fue como ubicándome, digamos, en, una, en un posicionamiento este, ideológico y político que después se fueron sumando este, otros autores que me encontré con Nietzsche, ¿no? También en la adolescencia, que en realidad no entendía nada, pero era como muy movilizador. Este, y digamos que esa, esa cuestión... Este, eh, marcó este, el ingreso de la psicología, que también ingresé a filosofía, que no terminé, uh -huh. este, lo tengo ahí pendiente. Eh, fueron los dos lugares que, que, que empecé a estudiar acá cuando vine. Y en realidad, eh, en psicología eh, me fui, este, digamos que agenciando, de, yo entré rápidamente a, 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 como docente, eh, ya era, era estudiante y me, me preocupaba todo el tema de la pedagogía, la didáctica, la transmisión, el tema de los saberes. Bueno, este, eh, y necesitaba como formarme. ¿no? Entonces ahí eh, hubo dos, dos momentos este, que tienen que ver con, con estos espacios que había de, de, de formación docente acá. Este, después en el área social que empezaron a aparecer también que los hice todos también. Y bueno, y me, me quedaba eso de la licenciatura, bueno, cerrar esta, esta cuestión y luego cerrar con, con la maestría, ¿no? Uh -huh. este, todo un proceso de, de acumulación. Este, un proceso de acumulación que, que se sintetiza, digamos, en, en, en la tesis, digamos. Yo después me acuerdo que en los trabajos que, que entregaba este, en los seminarios de, de formación ahí de, de la, del área de social de la Comisión Secretaria de Enseñanza, me acuerdo que ahí ya está como balbuceando algunas cuestiones de lo que la tesis después este, trabajé, ¿no? Cómo se hace uno docente, cómo se transforma uno en docente, cómo adquiere la identidad, cómo va agenciándose de, de, lo que, este, de lo que es el contexto, de las tradiciones, de los discursos, etcétera, y cómo las lleva a la práctica, bueno, todo eso este, ya venía como... Lo vi, lo vi presente en varios trabajos ahí, este, Bastante rudimentarios, pero, uh -huh. <laughs> pero este, sí ya venía como este, armándose una cuestión ahí. Uh -huh. eh, ¿Una o un docente inolvidable para vos? Y yo no fui muy de, de, de ir a las clases, ¿no? <laughs> sí, eh, pero yo me acuerdo, por ejemplo, con Carrasco, eh, con Juan Carlos, el haber encontrado y haber... Este, conversado sobre algunas cuestiones de la educación con él eh, y del posicionamiento eh, de la disposición del psicólogo frente a, a la psicología este, me, a, a mí me, me marcó, digamos. Recién ahora lo estoy como este, re, eh, reentendiendo algunas de las cosas que, que, que conversábamos, ¿no? Este, después otro docente que, que también... Este, me marcó en humanidades fue Enrique Pujet. Él tenía esa cuestión de volver a los clásicos, ¿no? Y eso me, me, Fue un posicionamiento también que dijo. Yo venía con toda la, la, la lectura este, de los franceses de acá, uh -huh. y él me decía, Usted siempre con Deleuze, me decía. <laughs> Foucault. Entonces me, este, había algunos temas que había que leer a algunos alemanes. Este, cosas de, este, clásicas ¿no? Eh, que no tenían que ver únicamente con filosofía sino más bien con literatura ¿no? y el tipo este, fue también un, como una, una, una vuelta ahí que, que, que le dio este, que a mí me, me, me hizo abrir los ojos ¿no? este, de, de ubicar digamos bueno una línea necesaria para, para la formación para el estudio que viene por ese lado que no está este, arraigada digamos en, en, en la formación este, académica. Esto de volver sobre los clásicos, pero no solamente los clásicos de, de, de la ciencia de uno, sino aquellos que referían al contexto, la literatura, eh, obras literarias, obras científicas, este, etc. Eh, y, y yo creo que este, lo, lo de Juan Carlos, sí, fue una cuestión, en esta cuestión de la psicología y la educación, fue este, absolutamente... Este, eh, definitorio en el, eh, en el sentido de que él marcaba algunas líneas en, en relación a la educación, a algunos posicionamientos y de la psicología y de la educación, que, este, que a mí me hacían pensar, bueno, cuando empecé a trabajar como psicólogo en algunos ámbitos, este, el trabajo que estamos haciendo acá es educativo, ¿Dónde, está, cuál, ¿dónde están los componentes de la psicología? ¿Dónde está la especificidad? ¿Dónde está este, lo propio de la psicología cuando estamos en realidad este, transmitiendo a otros? Este, lo que deberían hacer, o como diferentes formas de, 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 de conductas aceptables, para ser uh -huh. de alguna manera, etc. Este, y yo creo que el viejo ahí marcó una, una disposición. A mí, eh, ahora estoy revalorizando la concepción esta de psicología crítica alternativa, eh, en el sentido, porque estoy leyendo mucho la, la, la psicología social crítica este, de los ingleses y de lo, uh -huh. y lo que. Este, y que porque ahí está plegado un posicionamiento este, que hoy podríamos llamar este, postcolonialista, ¿no? Una cuestión de, de poner en cuestión no solamente el contexto de elaboración de, de algunos contenidos teóricos, sino de las, esas tecnologías, que son tomadas muchas veces y utilizadas en forma casi ingenua este, eh, por nosotros y donde hay una. Este, un traslado continuo, digamos, de, de conocimientos desde los centros de, de divulgación que no son propios nuestros. Entonces de ahí hay ese posicionamiento, me parece relevante. Y de una actualidad enorme en el sentido de que este, el, el mundo de la psicología, el proceso de, de psicologización que se está viviendo, este, marca un aumento enorme en Latinoamérica y un declive en Europa y en el mundo del norte, digamos. Donde, este, según algunos este, documentos y algunas investigaciones ellos este, comenzaron a, a, a leer más lo que sucedía acá no citarnos Obvio. Este, <laughs> pero sí a, a leer más de lo que se producía en México, Colombia, Brasil, Chile uh -huh. eh, recién mencionaste la, la conexión que también te sirvió los, los años de educación profesional trabajaste uh -huh. mucho tiempo en refugios eh, para distintas poblaciones uh -huh. en situación de calle, eh, de vulnerabilidad. Eh, ¿En qué periodo fue eso? ¿Cómo, cómo llegaste a esa experiencia? Eh, en realidad yo, yo, eh, yo me recibí en el 98 y ya, ya he trabajado como docente. En el 2000 eh, yo tenía esa cuestión de, de, de la autogestión, ¿no? de, de tratar de eh, gestionar mis propios proyectos. ¿no? con un colectivo, ¿no? eh, con un grupo de, de compañeros y mmm, yo en el 2000 empiezo a trabajar en Barros Blancos en realidad, en Barros Blancos es una zona este, que está a 25 kilómetros de acá pero me encontré con una realidad que parecía de, de la edad media eh, gente que no tenía cédula Gente que cuando promovimos un espacio cultural para aprender, por ejemplo, este, a tocar el tambor decían que se estaba llamando al diablo, cosas que eran este, eh, culturalmente eh, impresionantes, ¿no? Que todavía siguen ocurriendo. Eh, y ahí, bueno, me anclé ahí durante mucho tiempo, con varios proyectos, de ahí este, un centro juvenil, ¿no? o sea, había llamados a proyectos y nos presentábamos, ¿no? eh, centro, Ahí gestionamos un centro juvenil, un CAIF, un SOCAT. Lo que después fue un, so un SOCAF este, y un SOCAF después. Este, y trabajé durante mucho tiempo con esa población ahí, ¿no? Este, y con otra cantidad de otros proyectos que íbamos elaborando. Y en el 2006 eh, hay un llamado para. Yo no trabajé específicamente en refugios, sino más bien en el centro, en lo que se llama el centro de referencia. Uh -huh. Se llamaba el centro de asistencia a situaciones críticas para personas en calle. Era el lugar de. de de gestión, digamos, de, de todo el dispositivo este, que en ese momento estaba integrado por refugios y, y unos centros diurnos que empezaron a funcionar en ese momento. Y empecé en el 2006 hasta, en enero de 2006 hasta 2010, estuve trabajando, coordinando ese, ese centro este, de referencia, que en realidad este, fue una cosa también, fue... Este, Encontrarme con una problemática este sumamente compleja, este, de conocer este, historias de vida este, muy complejas, muy, muy, muy complejas. Este, y, y también que ponen en cuestión las herramientas. A mí me, me seguía insistiendo esto de, de lo que hacemos, ¿no? uh -huh, uh -huh. De, de las prácticas, de las prácticas. Uh -huh. Me insistía, me insistía y, me, y bueno, me sigue, <laughs> me sigue uh -huh. insistiendo. Eh. ¿Cuánto incide esas experiencias profesionales que has tenido en tu actual tesis de doctorado? Y, incide, incide bastante, eh, porque en realidad yo, yo me instalé en el terreno de, del análisis de las prácticas, digamos, de las prácticas profesionales, ¿Eh? de una forma, este, como todo, un poco... Este, ingenua en primer momento, ¿no? pensando sobre con algunas herramientas. Que después en un recorrido que, que, que fui haciendo de, de, de encuentros básicamente, ¿no? De encuentros con, con, con otros docentes, con este, eh, del exterior y acá, este, fui armando un, como una, una caja de herramientas, digamos. ¿no? Eh, el, el proyecto de doctorado en realidad es parte de un programa de investigación que, que, que elaboré, ¿no? que tiene que ver con, con poder... Eh, la tesis de doctorado refiere a, a una genealogía de las prácticas psicológicas y su vinculación con las tecnologías de gobierno, eh, desde una perspectiva desde de, de ciencia, tecnología y sociedad. Eh, mi programa de investigación tiene que ver con justamente hacer este... Eh, Cruzar esa memoria, esa historia, esa genealogía que estoy elaborando, este, con la actualidad, con el análisis actual de las prácticas. Eh, entonces, este el, la tesis de doctorado refiere a, esta, a una etapa desde el principio del siglo XX hasta el 73, eh, muy centrada en la educación también. La idea es que posteriormente yo siga con un segundo momento que sea el de la dictadura, que no tenemos mucha investigación sobre eso. Pasar por el... el el periodo, digamos, neoliberal y terminar con este, el estado actual, digamos, este, que en realidad que le estoy investigando ahora. Acabamos de entregar la primera investigación ya la semana pasada, a, a Cecíque y, y al Mides de, de análisis de las prácticas. Este, o sea que es, en realidad el, el, la tesis de doctorado es como un paso, digamos, un, un, una parte de ese programa de investigación que, que, que me tracé, digamos, para, para continuar. ¿no? Este, y que en realidad este, agencia como varias perspectivas ahí, ¿no? Esto de, la, de, lo, de, de ciencia y tecnología viene de, 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 del encuentro con Miquel Domenech de Barcelona, cuando vino a hacer un curso acá, que éramos tres, y que nos contábamos que, yo le contaba lo que estaba haciendo y decía, pero todo eso están haciendo en mi trabajo profesional, ¿no? Este, y, y después, él... Este, este, bueno, me brindó este, una cantidad de material y de cosas para leer. Eh, después, yo estaba trabajando mucho con, con, eh, en el curso de historia con la idea de biopolítica que, este, que Enrico había este, introducido en, en, el, en el campo digamos, este, epistémico para pensar la historia. Y ahí empecé también a, a, a trabajar sobre eso. ...y la idea fue unir esas dos concepciones... ...que después me encuentro con la idea de gubernamentalidad de Foucault... ...y me encuentro con en realidad... Este, ...en Inglaterra y Australia... ...había una serie de autores muy actuales... ...que están trabajando sobre esa, sobre esa línea... ...empiezo a buscar un tutor... Este, mando, ...empiezo a buscar en Google... ¿no? Este, ...gente que esté trabajando esa cosa en, en América Latina... ...me encuentro con un docente en Río de Janeiro... ...le escribo si no quiere ser mi tutor... ...me dice que sí... Me invita a presentar un, en un congreso ese año, el 2011, en 2011, de biopolítica en Buenos Aires. Nos conocemos ahí. Eh, al año siguiente elaboramos un proyecto CAPES que sale financiado y que estamos ahora en, en curso. Este, estamos escribiendo libros en conjunto. Este, sin, hay congresos en el exterior y este, me invitan a, a, a las mesas. Este, fue como algo, este, el acceso, digamos, a. a esas vinculaciones, digamos, este, posibilitaron este, el encuentro este, con, con, con un mundo académico este, muy amplio y muy solidario. Muy solidario. Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno, qué, qué bueno. Okay. Eh, eh, vos sos en este momento profesor adjunto, uh -huh. docente en régimen de dedicación total de uh la -huh. universidad. Sos actualmente director del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología de la Facultad. Eh, ¿Cuál es tu visión del mundo académico? Vos, ya venías conversando sobre esto, uh -huh, ¿no? pero... uh -huh. Yo creo que... Eh, para restringirlo a, a la psicología, ¿no? Este. Pero en realidad es mucho más amplio. Nosotros, la universidad, la universidad. Eh, venía en, un, en la construcción de un mundo académico este, desde mediados del siglo XX, cuando este, las facultades de ingeniería, arquitectura, cuando se ensambla la idea del país productivo uh -huh. y este, el mundo académico, ahí este, se comienzan a tomar algunas decisiones dentro de la universidad que este, ubican a la investigación en un lugar de relevancia. Porque ya a mediados del siglo XX había una crítica enorme, digamos, a el carácter profesionalista de la universidad. Eh, entonces, desde de los 50 hasta los 70 hay un proceso ahí que con la creación de la Comisión de Investigación, que después se va a transformar en la, en la Comisión de Investigación Científica, eh, hay un proceso que refiere a extensión y a, y a, y a investigación. Eh, el de investigación tiene que ver con. Este, se crea el régimen de dedicación total, allá por los 60. Eh, a fines de los 70 hay una. Hay cerca de 300 dedicaciones totales, o no me acuerdo bien el número, yo lo trabajé eso en la tesis. Eh, pero había muchos, ¿no? Había como una, 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 un impulso, digamos, a, este, a, a, a incluir a los docentes en el régimen de dedicación total. Y en el 68 se hace un, un seminario de estructura universitaria. Donde viene este, Darcy Ribeiro y plantea ahí una cosa que este, es casi este, que si no hubiera sido por la dictadura nos, estaríamos en el mismo lugar tal vez que, que Brasil ¿no? en algunos aspectos. Eh, Darcy Ribeiro ahí plantea una estructura docente: ¿no? grados 1, 2, 3, 4 y 5, como tenemos ahora, pero dice: este, el grado 3 tiene que ser magíster, el grado 4 y el grado 5 tienen que ser doctores. No, no dice tiene que ser. ¿no? La, la, el, el documento plantea, bueno, grado 3, este, magíster, este, grado 4 y 5, doctor, ¿no? profesor titular, doctor, y plantean, digamos, la fundamentación académica. Había una tendencia hacia, hacia ese lugar. no Había una tendencia, en realidad, que queda absolutamente coartada con la dictadura. Pero, ¿qué pasaba en psicología? En realidad, en psicología, el plan 71 incorpora ese. ese, ese digamos esa concepción. Este, pero la incorpora... hay dos. hay dos líneas de. de, de, de desarrollo de la psicología en ese momento. Una, que si, que si vemos las cartas fundacionales de cada uno de los espacios, vemos claramente la, la diferencia este, epistemológica, este, política, ideológica de cada una de las concepciones. Una, la de la escuela de trabajo, este, la de la escuela de tecnología médica que pauta ahí que el perfil del egresado va a estar este, eh, supeditado a las acciones del médico, ¿no? y después el enunciado de, de, de la creación del Instituto de, de Psicología en Humanidades que dice, la psicología ha llegado a un grado de maduración que es una ciencia autónoma. Esa definición este, la desarraiga digamos de esa concepción dócil y... y y de sometimiento, digamos, al campo de la medicina para ubicarla este, políticamente en otro lugar, ¿no? este, y académicamente en otro lugar. Y con eso este, eh, atrae, digamos, toda una, una estructura académica de, y de formación que incluye las maestrías, especializaciones y posgrado. ¿no? Ese era, la, era el, el proyecto de la psicología este, en Humanidades. Eh, todo esto en el marco de una universidad profesionalista, que este, estaba como este, generando también nuevas concepciones, una en, en, en el campo de la investigación, que era esto, de formarse en posgrados, de que sus docentes este, fueran doctores, ¿no? eh, las universidades, Oxford, por ejemplo, define que eh, sus docentes tienen que ser doctores en 1890, eh, este, 100 años, hace más de 100, no sé cuántos años, ¿no? este, eh, y la universidad iba hacia un lugar... De, 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 de acumulación y de formación académica de, de sus docentes. Este, era una definición. Y también estaba la, la extensión universitaria que este, también hace un vuelco y, y, y elabora una definición de lo que se entiende como en los 60 también este, la universidad de cara al pueblo. ¿no? Que, este, bueno, ahí Carrasco, Carlevaro, Casina, todos este, los docentes que, que, que movilizaron más que nada en psicología, en medicina. Este, esta concepción que tienen que ver con ubicar a la universidad, digamos, eh, como decía este, el viejo, en, en donde están los problemas, ¿no? ahí en, en, uh -huh. en el terreno, en el territorio. Este, y esa concepción también, ¿no? que ahora se están retomando ¿no? con discursos este, eh, ayornados, mucho más actuales y con este, fundamentaciones este, eh, que han acumulado, digamos, desde otras perspectivas, que también este, en extensión este, es claro esto y en la investigación también. Por eso me parece que, que el mundo académico en realidad este, venía en un proceso hasta los 70, este, se cortó en, con la dictadura, en Brasil no pasó esto, la dictadura no hizo lo mismo con la universidad, eh, no, no, no hizo este corte de, de, de hundimiento este, de, de la academia. Y con lo que tiene que ver con, con, con la psicología durante la dictadura, este, es claro el, la ubicación en la que en la que queda, digamos, este, que queda otra vez bajo la órbita de la medicina, ¿no? este, y sin posibilidades de que este, su desarrollo pueda ser este, ubicado, digamos, en el mundo académico global, ¿no? Uh -huh. Este. Por lo cual, entonces, eso nos hace, este, a partir de los 80 en adelante, a generar todo un proceso de este, reubicación, este, o por lo menos un proceso, a mí me parece que, que estamos en un proceso de este, eh, agenciarnos a, a, al mundo académico global, ¿no? este, eh, volviendo o tal vez comenzando a ser interlocutores sobre algunas cuestiones. ¿no? Me parece que hay un proceso ahí que, más que nada en Latinoamérica este, y algunos sectores de, de, de Europa, pero yo creo que hay mucho interés de, desde algunos posicionamientos en, en, dentro de la psicología de poder este, dialogar con, con Latinoamérica. Todo este campo de la psicología social crítica... Este, que tienen mucho, mucho, mucha fuerza en Europa Occidental, en Alemania, este, también en África. Son este, lugares que impensados para, para, para poder este, este, dialogar, pero se encuentran en congresos, en encuentran, están pensando cosas este, interesantes. Este, para ellos también las cosas que pensamos nosotros son muy interesantes. Este. Así que ahí, ahí hay una posibilidad de dialogar, de intercambio que se está generando y que me parece que... Eh, el mundo académico este, eh, está receptivo. el mundo global académico está receptivo. digamos a, a, al ingreso, digamos de, 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 de académicos de, de estas latitudes. Digamos, ¿no? igualmente, eso implica todo un posicionamiento nuestro de poder este, ir dialogar, este, discutir y reconocer que en realidad este, y darnos cuenta, yo, yo me di cuenta de algo que tiene que ver con esto de la solidaridad académica, eh, que no, no, hay, no hay una competencia, sino más bien hay una cuestión de, 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 de justamente de solidaridad, este. como que está implícita, ¿no? en el trabajo. Está implícita en el trabajo. Última. Uh -huh. ¿Qué tenés planteado concretar antes del año que viene? Antes del año que viene. Eh, antes del año que viene, bueno, acabamos de, 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 de terminar la investigación. Eh, esta, esta investigación tiene que ver con, con análisis de las prácticas de los equipos técnicos que trabajan con situación de calle. O, o sea que cierro otro proceso. ¿no? Después de años de trabajo, pudimos presentar una, una investigación a sí que fue financiada y cerramos acá. Cierro por lo menos esa, esa, esa cuestión de, de la situación de calle, no del trabajo este, que creo que voy a profundizar sobre el análisis de las prácticas, de las prácticas psicológicas. La, el régimen de dedicación total te ubica en un lugar de... de también donde yo empiezo a, a... Mi proyecto de investigación tiene que ver con el análisis de las prácticas de los psicólogos específicamente. En, este, en cuatro... En cuatro este, eh, locaciones digamos una tiene que ver con los psicólogos que trabajan con niños que están en la calle otro con los psicólogos que trabajan con los niños que están en situación de encierro después con los psicólogos que trabajan en situación de encierro en las cárceles y con los psicólogos que trabajan con la gente en situación de calle adultos y hacer una etnografía multisituada y analizar las prácticas y qué tipo de modelos y tipos subjetivos este, se están promoviendo bueno este, en esa eso lo vamos a comenzar, lo, lo comienzo ya ahora. Eh, el año que viene, mi interés es tratar de avanzar y poder concretar la tesis de doctorado. Este, eh, también, en términos personales, pero luego en el, a nivel del instituto, este, me parece que el año que viene es un, un momento, va a ser el segundo año de que estoy como en la dirección. Por lo que um, me parece que hay que, que tratar de concretar algunas de las propuestas en los lineamientos estratégicos, eh, promover una serie de, de, de condiciones que, como a mí, me han servido también este, que se puedan agenciar al resto de los docentes. Poder este, ubicar claramente, eh, nosotros hicimos una primera ronda este año de, de intereses, ¿no? Para tratar de ubicar bueno, cuáles son los perfiles más académicos que pueden ser promovidos. Este, y generar las condiciones para eso, cuáles son aquellos que en realidad, este, si bien están haciendo posgrados, tienen como una fuerte componente de, de vinculación entre, entre lo profesional y lo académico, este, cómo poder también este, eh, sacarle la, la, el mayor jugo a eso, ¿no? este, en términos de, de, de la formación de los psicólogos. Este, bueno, y la idea es que poder llegar, digamos, con, con esos lineamientos que nos hemos trazado a, a, a algunos logros dentro del instituto. Eh, que estén. La mayoría de los docentes están en formación de posgrado. Yo creo que ahí falta todavía una cuestión de, de los productos. Hay algo que refiere a los productos este, que nos cuesta cómo llegar todavía. Y que los productos tienen. Son artículos, que los artículos científicos no son el, el, eh, algo inalcanzable. Este, son cosas que nosotros estamos, eh, son parte de nuestra cultura académica, de, esto de, de, de pensar y de escribir sobre lo que hacemos. Este, tenemos una cultura muy, muy rica en relación a eso. Me parece que hay que este, um, mixturarla, por lo menos este, eh, ensamblarla con algunas... Este, dimensiones de, del mundo académico que, que no nos son ajenas, este, que hay que pensarlas políticamente, también y estratégicamente, que nos van a ubicar en un lugar de, de, de relevancia, que la psicología en nuestro país este, no existe si no existe, si no está vinculada a, a Latinoamérica. Eh, no hay proyecto de la psicología este, universitaria. Este, Local, si no está agenciada a una perspectiva latinoamericana, eh, por lo menos es de lo que yo pienso, este, no hay una posibilidad de, de, de poder desmarcarnos de algunas tradiciones de, de, de aplicación de conocimiento y de cierta docilidad académica en relación a, a los mundos o, o, o los centros digamos, de divulgación más, más fuertes si no este, eh, salimos de, de, de algunos circuitos locales y, y empezamos a transitar este, conectando con, con la región, este, si no este, ubicamos nuestros, nuestros pensamientos y nuestras acciones este, justamente ligadas a otros actores de, de la región, porque este, hay, hay acciones que se están realizando en el campo de la psicología. Hay acciones que tienen que ver con propuestas, por ejemplo, de, de, que vienen del norte de homologar la formación en psicología para, todo, este, para toda América, por ejemplo. Una de las cosas que he escuchado este, últimamente, ¿no? De sacar de, de la formación de psicología la epistemología, por ejemplo. ¿no? Que Son concepciones que este, están, están apareciendo en algunos congresos, ¿no? Este, básicamente desde de, de algunos actores de Estados Unidos. Este, eh, y también hay, hay contrapropuestas, ¿no? De generar en todas las formaciones de, de psicología una cátedra de problemas latinoamericanos, por ejemplo. Que eso me parece muy interesante, ¿no? Este, igualmente hay como una hay una. hay un camino que se está realizando que es la conformación de redes, redes de psicólogos que trabajan en políticas públicas, redes que trabajan en infancia, a nivel de Latinoamérica que que está, seguramente ahí va a haber una potencia este, enorme este, para el futuro. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes.